Muy buenas amigos y amigos de comunidad de Xbox y bienvenidos a otro streaming aquí en tu casa, la casa favorita, estos CX Play tan chulos, tan monísimos. Ahora me he bajado mucho y me siento un poco raro, perdonad, uy, qué mal empiezo los directos después de las vacaciones. Así que bienvenidos amigos y amigas a un nuevo CX Play. Vengo con muchas ganas de pasarme juegos y el primero de ellos va a ser la colección de Teenage Mutant Ninja Turtles de Kowabunga Collection, que contiene muchos juegos y bueno, me apetece rememorar esos buenos momentos de mi infancia con las tortugas ninja. Vamos a empezar con este Teenage Mutant Ninja Turtles, que es uno de los juegos más míticos que vimos en recreativa, y pues para no perder el tono, como aquí hay créditos infinitos, yo creo que este no lo pasamos sí o sí. Luego ya veremos, puede que hoy, si me da tiempo, incluso le dé a este de la Game Boy, que no creo que dure mucho y uf, también tengo muy buenos recuerdos de él. Pero de momento vamos con este Teenage Mutant Ninja Turtles, el original de recreativa, de ese cacharro, ese cabinet en el que había cuatro mandos, cada una con su respectiva tortuga, y molaba mogollón. Bueno, y antes de empezar, como siempre, recordaros que nos podéis seguir. Os podéis suscribir y nos podéis dejar comentarios, pum, tanto aquí arriba, si lo estáis viendo a través de Twitch, como pum, aquí abajo, si lo estáis viendo a través de YouTube. Dicho lo cual, vamos al lío. Por cierto, vamos a ver, la ventana del chat está habilitada. Sí. Venga, pues vamos al lío con este Teenage Mutant Ninja Turtles original del año Catapum. Yo lo siento. Ah, bueno, antes de empezar. Ah, ya tarde. Vale, espera. Porque en cada juego, si veis abajo, pone mejoras. En el botón de las ventanitas de estas de Xbox. Vamos a ver qué mejoras tiene. Modo Dios, no. Eliminar bombas, no. Vale, es que hay algunos juegos que sí que mejoran pues cierta fluidez, o que haya menos tirones, o que se vea un poco mejor en pantalla. En este caso no, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? O que lo tengáis en cuenta si tenéis el juego. Ahora sí, vamos, por supuesto. Fíjate que con Donatello no. Venga, vamos a empezar una por una. Donatello me lo guardo para otro juego. Vamos a empezar por la tortuga favorita de Albert. Nah, vamos a empezar con aquí, con el jefazo de la patrulla. Y nada, vamos al lío, a ver qué tal. No quiero subir mucho el volumen, que luego al final resulta un poco estridente escuchar todo el rato ahí súper alto. Total, para lo que hay que escuchar, aparte de la canción del principio, yo creo que así, suficiente. Quiero créditos, quiero echar como 500 pesetas. Fire. Qué bueno era, es que me acuerdo de esta fase. Por aquí bajaba una bola o algo así. Bueno. No podía correr, ¿no? No. Que me he comido. Toma, toma. Oh, voy a estos. Bueno, ¿qué pasa? Aquí no dan vida como en otros juegos.
Que te haya fastidiado. Hey, Pri, dame ahí un cacho pizza o algo, ¿no? Dame algo, nena. A ver, ahora cómo mato yo a este. Me mata fijo. Pero da igual, tengo 15 créditos. Pa'lante, pa'lante. Buah, ya me ha matado una vida. Se ponía Farruko. Se pone Farruko este. Creo que algún juego sí que tiene opción online, ¿vale? Dentro del Kobabunga Collection, por pues si quieres jugar con amigos. Y este me suena que es uno de ellos, ¿vale? Había cuatro. Uy. ¡Buah! ¡Qué pantallazo! ¡Qué pantallazo! No me tire la tapa. No. Venga. Este no lo puedo usar, el palo este, contra nadie. En teoría es el más polivalente, yo creo, ¿no? El jefe Leonardo. Yo es que soy más de Donatello. De siempre, ya sabéis, ¿eh? Menos mal que tenemos vidas infinitas. Luego con Turtles in Time, con el de Mega Drive, vamos a ver. O con la adaptación, que también está aquí. Hay una pizza. La adaptación de la NES, de este mismo juego, parecido. A ver qué tal se nos da. De momento estamos en plan light porque esto, créditos infinitos, no pasa nada. Pero lo vamos a pasar un poco mal, me parece a mí, ¿eh? ¿Esa qué hace? Esa pizza. La cogeré por el que dirán. Ah, venga, suelta. Con los boomerang, de verdad. No, pero muere ya tú, al menos. Ven aquí. Hay un ataque, como muchos juegos de recreativas, que si pulsas el de salto y el de ataque a la vez, hace esto, que debe ser más potente. Yo debe ser porque nunca, nunca uso estas cosas. Me dan apuro perder vida por hacer eso. Me da los petarditos. Hasta luego. Buah, meto unos bucos que me ha dejado. Toma. ¿Qué haces? Oliendo a pescadilla, a tortuga asada. Pues no. No, vamos contra ti.
Eso. Ah. Anda que me rellenan la vida. Es que aquí, con tal de que pierdas créditos, lo que hacen, ¿eh? Joder, hay que empezar nivel, al menos un mínimo de decencia. Yo no me imagino pasándome a alguien esto con 100 pesetas. Esto es imposible. Al menos tú solo. A lo mejor con amigos es más asequible porque ahí, yo qué sé, se reparten más las tollinas. O a las ratas esas. A ver, a ver. Vamos a quitar esto primero. No, no, la vida. Me cago en todo. Me cago en todo. Hace gracia una opción de modo Dios, como si tener créditos infinitos no fuera ya suficiente modo Dios. Venga, levántate. Hasta luego. No, 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 no. Va, venga. Madre mía. Por cierto, hay una opción también de rebobinado. Que no vamos a usar aquí, porque no. Pero a lo mejor en el de las tortugas ninja de Mega, de NES hay ciertos momentos. Cierto momento donde sí que tendremos que usarlo bastante, sobre todo en ciertos momentos acuáticos, ya sabéis cuáles, ¿no? Ahí lo voy a usar como un cerdo. Tengo recuerdos de Vietnam, de ese juego y de esos momentos. Uy, perdonad, estaba viendo el audio. Soy un obseso con los audios. Ah, venga, que eso no se rompe. Espero que se oiga bien. Suelta. Listo, por ejemplo, ahí puedo rebobinar.
hecho para que vierais el efecto, ¿eh? No sé cuál odio más, el de Boomerang o este de los cuchillitos, ¿eh? Madre mía, madre mía. Ya los dos vienen. Toma. Buah, venga. Venga. Pero muere ya, mamonazo. Estás en las últimas. Entre las patadas de uno y los puñetazos de otro, es que... Ole, 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 ole. Let's move it. Bueno, 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 bueno. Te debo una, le dice. Te debo una. A ver si 100... pesetas eran 4 créditos. 4 por 5, 20. Yo creo que he echado 16 créditos. Es que yo creo que me voy a más de 500 pesetas. Para pasarme el jueguecito. Creo que he empezado... Uy, bueno, 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 bueno. ¿Dónde va este? Os mato a estos primero. Venga. Yo pensaba que podía tirarle la rueda y se ve que no. No puedo hacer nada con él. ¿Qué broma es esta? Uf. Te pillo. Nada, que me falta un bicho de esos que se ha ido y no ha vuelto. Vale. Mejor. Cuidadito. Con esto del martillo. Todavía no me han dado un golpazo con él. No quiero saber lo que se siente. Y tampoco quiero que me empalen. Me voy a coger la vida. A ver si me deja. Voy a quitarme a uno. Wow. Es que seguro que habrá trucos para jugar y elegir los mejores controles, los mejores movimientos. Hasta luego.
Vale, eso pincha ahora. Me desespera, ¿eh? No, 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 no. Muy difícil el juego, pero muy, muy difícil. Bueno. Vamos a echar más créditos. Ya que me he pedido a la, venga, venga, venga. A mi Leonardo de toda la vida, ¿eh? Es que... Locurón, ¿eh? ¿Qué pasa, Luke? Buenas noches. Aquí estamos manqueando con las tortugas ninja. Es muy difícil este juego. ¡Hola, oh, hola, hola! Maestro Astilla, Splinter. Se lo llevan. ¿Qué tal el verano, don Luke? Espero que bien. Perdonar que un momento que está el gato con algo y está tocando las narices. Yo también recordaba con mejor versión. Un segundito, que es que está el gato de verdad. Un segundín. Está con el plumero dando por saco. No se puede, Ori. No, no, no. Que es un streaming. Guay, me han matado. Lo voy a tener aquí al gato hasta que no acabe. Yo creo que voy a tener que ir a esconderlo por ahí. Voy a tener que ir a esconder. No vengas, Ori. Quédate conmigo aquí. Pero si es que ni las doy.
Ori, deja el palo. Me da miedo que toque algún botón y me fastidie todo, pero bueno. ¿Me vais a permitir un segundito? Que es que si no el gato... Ahora vengo, voy a esconder esto. Un segundito. Ya, me he desconcentrado. Ya voy a perder por el gato, ¿eh? Está claro que va a ser por el gato. Pisa, 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 pisa. Esto baja, esto baja, esto baja. ¿Quién? Sí. Pero. ¿Pero qué? ¿Pero qué brazacos tiene este? No hay quien lo tumbe. ¿Pero es tú? No, no, sí que es un... De piedra, no. Esto es de... De titanio endurecido, el cabrón, pero es que... Es que no se tumba, no puedes hacer combos con él. Es acojonante. Venga. Es que te engancha todas, además. Es que se han pasado cuatro pueblos, macho. Cuatro pueblos han pasado con este. Fua. Aquí uno que fuera el conejillo de Indias y el resto a... Es que mira cómo tiembla además. O sea, tiene más vida que el resto. Otras 100 pesetas, 4 créditos. Pero muere ya, cabronazo. Brutal. Madre mía, con el general del ejército de piedra de Krang. Menos mal que ya llegamos a la base. Ahora faltan ya, supongo que los tochos. Necesito algo más light ahora, ¿eh? Esto está siendo súper frustrante. Es que no me puedo ni levantar.
Es el remate final, que te aparezca ahí de la nada. Es que ni aposta. Como típica fase del ascensor. Ascensor con Dark Souls. Pisa, pisa, pisa. Mira aquí. No, 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 no. De verdad, me estoy poniendo muy nervioso, ¿eh? Es que no dejan de atacarme. Es que no me dejan ni levantar. Madre mía. ¿Y ahora quién viene? Otra vez no. No, no, no puede ser verdad, ¿eh? ¿Te parece más torpe? Que no estaba ni tocando eso. No, en uno contra uno tengo todas las de perder contra este. Y toda la estirpe de los guardianes de piedra estos. Esto es para jugar entre por lo menos dos personas. Que uno distraiga y el otro ahí reviente por detrás. Venga, Mario, que ya está a puntito. Está a puntito de caramelo. Está ya dorado. Brillante, brillante. Toma. Pero muere ya. Ya está bien, ¿no? Otras 100 pesetas, madre mía, que esto es un derroche. Esta va a ser la técnica de todos ya, todos los tochos. Habrá que ir poco a poco. Vamos. Y todavía me queda desfibrilador. Shredder. Que saldrá luego más adelante, no me acuerdo ya. ¿Y el gato cómo está hoy?
Perdonad, que está el gato. Uy, cómo está el gato hoy. A ver si ya me deja perdonar. Bueno, ahora hay dos. Bueno, que ha perdido el casco y todo. Hasta luego. Venga. Supongo que el del casco será el bueno y el otro es el clon. Qué cabronazo. Ven aquí, tú, ven aquí. Esto es imposible. Esto es imposible. Ya no sé si estoy dando al bueno, al malo. Parece que tiene menos vida ya el clon. A lo mejor tengo que ir a por el clon primero hasta que se quede sin clones. Es que no me acuerdo ya. Bueno, yo creo que aquí nunca he llegado. Pues iba a ser eso. Pues eso, epílogo, que todos han pirado y que las tortugas han vencido. Pero ¿qué pasa con Shredder y Kang? ¿Se quemaron? ¿Se vaporizaron en polvo de leche o polvo estelar? ¿O escaparon a la dimensión X? Hasta lo que sepamos nosotros, no podemos dormir tranquilos en nuestras camas o en nuestras conchas. Bueno. He quedado segundo, hay uno que lo ha hecho mejor que yo. Por poco. Bueno, pues este es el primero de los juegos. Yo creo que vamos a darle a la Game Boy, venga. Este, que es muy sencillito. Vamos a ver las mejoras.
No, no hay mejoras. Venga, pues vamos al lío. A ver lo que duro, porque aquí esto sí que no hay créditos infinitos. No sé si va a ser fácil, difícil o qué. Es que no me acuerdo. Mira, 5 pantallas. Vamos a empezar con la primera. Vamos con Michelangelo. Vamos con el graciosete del grupo. A ver, se salta. ¿Cómo se escucha? Yo creo que bien. Había un juego de Game Boy que era de los Power Rangers, que era muy, muy, muy parecido. Y uno de Spider-Man que era muy bueno, también de un rollete muy, muy similar. Me gustaría hacer más homenaje retro. A ver, ¿qué pasa aquí? Que bajen estos. Esto vamos a hacerlo. Pisa, bien, bien, bien. Hay que bajen estos. No, mira, pues aquí no voy a perdonar tanto. Qué susto, digo, ya me ha caído un agujero. No, no voy a perdonar. Bueno, alguna sí. Es que me equivoco de botón. Aquí están al revés. La A y la B van al revés. ¡Pero date la vuelta! Desgraciado. Bueno, alguien me ha dado vida. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué? ¿Cómo le cuesta darse la vuelta? Pillo. Ese se me escapa, no pasa nada. Ya volverá, ya volverá. No, 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 no. Bien, bien, bien. Esta pantalla, más o menos, la tenemos dominada. Muy bien. Otra vez a la alcantarilla. ¿Qué ha pasado? Ah, qué susto. Digo que no he hecho nada malo. ¿Qué es esto? ¿Qué no me... Hasta luego.
Lo he hecho bien, ¿no? Vale. El bonus game 3, o sea, ya me he saltado 2. Eso se cae. Cuánta gente de arriba. Me salió bien parado de esa, ¿eh? Se me da mejor este que el de recreativa. Pasa nada. A full de vida. ¿Qué pasa aquí? Bueno. Vale. Este está muerto ya, menos mal. Ha sido facilito, menos mal, porque qué chungo era en la recreativa, ¿eh? El enemigo debe estar cerca de April. Está gritando. Pues nada, vamos allá, vamos a rescatarla. Venga, pues vamos a pedirnos ahora otro. Venga, a mi Donatello querido. Yo creo que todos atacan con lo mismo. Les cambian un poquitín, pero yo creo que es lo mismo. No, me da. ¿Tres me ha quitado? Original, original el juego no es. Pero nada más que salen monigotes por los lados, de vez en cuando sí algún obstáculo extra, pero original un poquito. Ya estamos recuperados de ese pisotón inicial que nos han dado, que nos han quitado tres malditos corazoncitos o cuadraditos. Ya estoy. Sabía yo que esto va a ser la temática de este nivel 2. Y esta pantalla va un poco a pedales, ¿eh? Aquí la Game Boy sudaba. Sudaba tinta. Bueno, que ya está fuego y todo. Necesito vida. Estoy muriendo bastante. ¿Qué es eso? Pisa. No, 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 no. Necesito esa pisa, vamos. Como el que más.
Buah. Se la hemos salvado por los pelos, ¿eh? Ah, venga. Menos mal que los final bosses son facilitos, ¿eh? Con nada los tenemos ya rematados. Cinco toques, si fuera. Bueno. Oh, no, ellos escaparon en coche. Vamos a pedirnos ahora al preferido de Albert, ese Rafael. Para el Stage 3, para la fase 3. Bueno. Es que me equivoco. Aquí con el rastrillo. Bueno, ese tira una pieza de Tetris. Me cago en todo. Nada, no ha pasado nada. Estamos recuperados. No, la cosa es que luego es un juego asequible. Yo creo que no quiero repetir niveles y todo eso, pero si yo lo tuviera en Game Boy ahora mismo, yo creo que me lo podría pasar, a lo mejor no del tirón, pero con unos cuantos intentos, sabiendo por dónde vienen los enemigos y tal. No creo que hubiera demasiada complicación, creo yo, ¿eh? No sé, las fases de bonus son un misterio para mí, ¿eh? Me he topado con una. Ya no sé dónde hay más. Pisa, pisa, pisa. Uy, qué mal estaba yo de vida. No sé por qué. Bueno, ya estamos. Hasta luego. Chupado. Ya una vez que le coges el mini patrón. Aquí está el río, vamos a cogerles. Venga, pues vamos para allá. ¿Quién me falta, Leonardo? Uf, aquí sí que he pegado unos bajonazos la Game Boy. Bueno, hasta piedras. Bueno, aquí me da un poquito de pisa, a ver. A ver,
Un cachito de pizza, por favor. Bien, gracias. Bueno, el jefe. Ah, no. Pero ya nos estamos acercando a la base de los malos malísimos. Bueno. ¿Qué actos de reflejos que tengo? Soy más ninja que las tortugas ninja, ¿eh? Y yo rebobinando, si soy un crack en este. Me voy a ir a la cama contento, eh. Que empezó muy mal, pero ahora con este ya. Ese me ha dado. Pisa. Bueno. Que este va en serio. Que este va en serio, que este va en serio, que este va en serio, ¿eh? Vamos a darnos prisa. Aquí está el tecnódromo este, como se llame. Ahí van los cuatro sprites. Y yo encarno. Vamos a acabar con Donatello, que es el mío. Bueno, dos toques. Ojo que hay enemigos que exigen. Date la vuelta. Dos toques. Bueno, ahí me ha pillado. Bueno, cuidado. Cuidado aquí. Que eso cae. Ojo aquí que veo mi vida peligrar, ¿eh? Esto no es como la cuarta pantalla. La quinta ya es. Harina a otro costo. Me están avisando ya de que tengo poca vida. Y nadie me da pizza. Un cachito. Dame tú. Buah, encima me quitan. No. Sí. No me da la gana.
Es complicadete, esto, esta pantalla se complica ya. Pisa, 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 pisa. De la vuelta. Pisa, 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 pisa. Bueno, nadie me concede una pisita por ahí. Mira, oh, más, oh, de las buenas, de las grandes. Genial, genial, genial. Hasta luego, venga, a ver. Bueno, este lanza patadas. Cuidado, cuidado, cuidado. Ojo que tiene más vida, ¿eh? Ojo, ojo. Uf, por los pelos, por los pelos. Poca gente se ha pasado este juego y ha durado 20-25 minutos. Chicos, pasados este juego, un logrito de estos diamante, bien majo. Otro epílogo. Asustados a los masillas y no sé qué, a los mouses, esto es lo mismo que lo otro, ¿eh? Esto es el poder de las tortugas. Pero, ¿qué pasa con Shredder y Krang? ¿Se tostaron? ¿Se vaporizaron en polvo estelar? ¿O escaparon a la dimensión X? Hasta que lo sepamos, ninguno de nosotros puede dormir a gusto en nuestras camas o conchas. Venga, vamos, vamos, a ver si hay alguna cosa más. Creo que no. Uy. Creo que ya con esto. Bueno, ahora un espectacular screenshot.
Que hasta en MIDI mola la música. Pues nada, chicos, mientras saltan los créditos, que no voy a hacer ya ningún otro juego, pues lo dicho, espero que os haya gustado el streaming que os hemos presentado hoy. Seguramente siga estos días pasándome juegos de las tortugas ninja, me gusta. ¿El final? ¿O no? No, no va a ser el final. No, no, ya. ¿Cambiará ahora? ¿Será más difícil? No, no, no quiero ni saberlo. Pues seguiremos otro momento con otro jueguecito de las Tortugas Ninja. Nos hemos pasado ya este de aquí. El siguiente sería Turtles in Time. Que también, claro, a lo mejor lo que decías tú, Luke, era que veías con mejores ojos este de aquí, que salió un poco más tarde. Porque es verdad que este que nos hemos pasado es más sencillito, pero bueno, este se ve mejor, sin duda alguna. Y este es que va a ser muy parecido. O sea, mañana vamos a pasarnos el Turtles in Time. Y ese no. Y a lo mejor el segundo. Este de aquí de la Game Boy también. ¿Por qué no? Yo creo que va a ser eso. Turtles in Time. Junto con otro de la Game Boy. Este es el Turtles 2. A ver qué tal. Hacemos otra dupla de dos juegos. Y nada, chicos, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos en este streaming con estas vivencias con las tortugas ninja. Lo que he dicho al principio, por favor, seguidnos, suscribíos, dejadnos comentarios de buenas noches, buenos días, qué tal va, feliz Navidad, lo que queráis. Y nos vemos mañana en otro streaming aquí en Comunidad de Xbox. Mientras tanto, sed buenos, felices y jugad mucho. Chao, chao. Chao, 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 chao.